Buenas tardes, vamos a empezar la sesión del seminario del día de hoy. Yo creo que conocen a todos los que están en la mesa, pero los voy a presentar. Nos acompaña el doctor Enrique Graue Vigers, rector de la UNAM. Nos acompaña el ingeniero Carlos Slim Elú, presidente del Consejo de Administración del Grupo Carso. El doctor José Cifuentes Osornio, director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. El maestro Tomás Hurtado Rubio Pérez, director de la Facultad de Contaduría y Administración. Y el doctor Javier Soberón Maineiro, coordinador del Centro de Ciencias de Complejidad C3. Y a quien le pediré que nos dé unas palabras de bienvenida, Javier. Muchas gracias. Buenas tardes, estimado señor rector y los colegas directores. Es un gusto tenerlos por aquí. Tenemos a todos ustedes a esta audiencia y a todos los participantes del curso de educación y emprendimiento. Tanto éxito está teniendo ya. Todos, por favor, sean bienvenidos. Fíjense que cuando mi querido amigo David Kersenovich me compartió su nuevo proyecto que se trataba de fomentar la innovación y el emprendimiento y me dijo que el rector Graue le había recomendado que albergara el curso aquí en el Centro de Ciencias de la Complejidad, pues me dio muchísimo gusto. Y efectivamente me pareció muy pertinente y natural. Yo no solo porque uno de los objetivos sustantivos de este centro es la convergencia de diferentes experiencias y diferentes especialidades, y este es el caso del emprendimiento y de la innovación. No se puede hacer desde una sola especialidad o de una sola área. Pero también quiero mencionarles que esto ha sido parte de mi formación dentro de la universidad, entonces mayor gusto me dio. Yo provengo, mi adscripción principal es el Instituto de Biotecnología, y ahí la cultura de vinculación con la el sector productivo ha sido desde siempre, desde hace décadas. Ahí la conocíamos cuando yo era mucho más joven como vinculación academia-industria. Después fue evolucionando a otras denominaciones y otros conceptos, ¿no? Por ejemplo, la triple hélice, donde se incorpora el fomento por parte de los gobiernos. Y pues he atestiguado yo avances y retrocesos en estos esfuerzos. Pero lo que sí tengo muy claro es que tenemos un campo donde queda muchísimo por hacer. En este país todavía hay muchísimo por hacer aquí. El desarrollo de una cultura que promueva y favorezca la innovación es algo que no se construye de un día para otro, pero sin duda constituye uno de los factores más importantes para la generación de prosperidad en las sociedades contemporáneas. Así que cuando una persona realizadora y con enorme capacidad de convocatoria como David Kersenovich tiene una iniciativa como la de este curso, la respuesta evidente es decirle que sí, decirle cómo te ayudo, cómo te apoyamos de la mejor manera posible. Y pues es lo que estamos haciendo en esta medida, en una pequeña medida en el C3. El grupo de ponentes que han participado y habrán de participar en este curso, yo creo que lo acredita de inmediato. Nos hace anticipar excelentes resultados. Y especialmente por la nutrida y entusiasta audiencia que se ha conseguido tener para el curso. Los invitados que hoy nos honran con su participación permiten refrendar este optimismo por el éxito del curso. Me parece que su presencia nos invita a todos a redoblar confianza y esfuerzo para avanzar en la tarea de construcción de un ecosistema innovador para nuestro país. Sin más, le cedo la palabra al doctor Kersenovich. Muchas gracias. Yo quiero agradecerles a todos en el presidium, a ustedes que están en el público, que son los que han servido,
Y dentro de unos momentos vamos a dar lugar directamente a la sesión. Quiero agradecer en particular al rector Enrique Graue por haber aceptado en forma activa este proyecto y al ingeniero Carlos Slim, a su hijo Carlos, por habernos acompañado en todo este proceso. Yo decía al principio que pues no tenía que presentar a ninguno de los que están en la mesa, ni siquiera a nuestros dos ponentes del día de hoy, pero sí quería tomarme unos minutos para señalar algunas cosas que creo que son importantes de su visita el día de hoy al seminario. Déjeme empezar por felicitar a la UNAM por haber quedado en los primeros 100 lugares entre las universidades. Después, en un libro que me hicieron favor de llegar, de mandar, me lo mandó Rosaura Ruiz y el doctor Graue, sobre von Humboldt, recientemente publicado, en el prólogo viene una frase, en lo que escribe el doctor Graue, viene una frase de von Humboldt, que yo pensé que era muy pertinente precisamente para tocar el día de hoy. Dice la frase de von Humboldt: la colaboración opera mediante un proceso en que los logros intelectuales exitosos de una persona despiertan las pasiones intelectuales y el entusiasmo de los demás. Yo creo que de eso se trata este seminario, de que cada uno se desarrolle y que invite a, en forma pasional de a de veras, a estimular a los jóvenes a hacer innovación y emprendimiento. ¿Qué caracteriza al ingeniero Slim y a nuestro rector que nos acompañan el día de hoy? Y yo pensé en tres palabras que lo pueden definir. Uno, creatividad. Dos, entusiasmo. Y tercero, trabajo. Son características muy especiales que ustedes dos tienen y que nos pueden servir de ejemplo a todos los que estamos el día de hoy aquí. Podría yo decir que cada uno de ustedes es líder en sus distintas áreas y más que líder, yo quisiera decir que son conductores carismáticos que nos van a servir para poder estimular a los que asistimos al seminario. Uno el rector, y no nomás, pero uno en educación y ciencia, y otro el ingeniero Slim en lo que tiene que ver con emprendimiento y ciencia. Hay mucha actividad que el ingeniero Slim hace en apoyo de la ciencia y que no es completamente conocido quizá por todos, pero menciono algunos proyectos como el MIDO, como los trasplantes en México, que realmente, debido a su apoyo incondicional, se han podido ir desarrollando todo lo que tiene que ver con diabetes, enfermedad renal, etcétera. Entonces, los dos son verdaderos conductores carismáticos que implican el cambio. Y otro ejemplo para los que asistimos al seminario es su disciplina y su cultura en lo que tiene que ver con innovación y emprendimiento. Otra de las características que creo que los distingue y que ustedes lo podrán apreciar durante las presentaciones el día de hoy, es que tienen un pensamiento que no se somete a la rutina. Va más allá de la rutina, va más allá de la inercia y su imaginación les permite tener una visión e ir construyendo el futuro. Aprovechemos su presencia el día de hoy precisamente para aprender de ese deseo, esa visión de construir el futuro y que nos compartan alguna de sus experiencias y vivencias el día de hoy. Durante el seminario hemos oído muchas palabras. Hemos oído descubrir, progreso, experimento, hipótesis, teorías, emprendimiento, innovación. Cada una de esas palabras por sí solo da mucho para reflexionar.
Yo quise en la parte final mencionar, no puedo dejar de mencionar el impacto que están teniendo las máquinas en el desarrollo de la medicina. Aquí hemos hablando de inteligencia artificial, de muchas cosas. Pero recordemos que todo empezó, no todo, pero gran parte empezó con la imprenta. Ahora tenemos la inteligencia artificial y lo que plantea, pero quizá lo que plantea son nuevas formas de pensar. Y eso es parte de lo que queremos el día de hoy, de que ustedes tengan la oportunidad de platicar y de cuestionar alrededor de esos temas. Y voy a terminar con una frase de Gramsci que creo que es muy oportuna para lo que vamos a oír el día de hoy y que dice que el optimismo empieza con la voluntad. Y créanme que los que están inscritos en este seminario tienen voluntad de innovación y de emprendimiento y que sería muy, muy útil lo que vamos a escuchar el día de hoy. Así es que bienvenidos. Le voy a pedir a los miembros del presidio que nos bajemos y se quede el ingeniero Slim y el rector y le daremos. Bueno, está bien. Y le vamos a pedir al ingeniero Slim que nos dirija la primera parte, por favor. No, pues ya nos dijo el rector. Buenas tardes de nuevo a todos. Gracias por la invitación. Un honor para mí estar en este evento, especialmente acompañado del rector de nuestra universidad, que tanto ha hecho por ella y que tantos asuntos ha resuelto en el camino y que tiempos difíciles le tocaron desde el COVID a otras situaciones y que afortunadamente las ha llevado a buen término. Cuando me comentó David sobre el proyecto, pues la verdad no le entendía bien yo qué tenía yo que decir o cómo empezar o cuál era el tema. Después ya que entendí que era la parte de innovación e investigación, entonces lo primero que hice fue verlas en el diccionario de la lengua española. Entonces me voy a permitir comentar lo que dice la lengua española, que tampoco es muy claro. Bueno, innovación es mudar o alterar algo introduciendo novedades. Bueno, ese sí está más o menos interesante, ¿no? Que eso es cambiar, transformar, mejorar. Investigar, según el diccionario de la ley, dice es realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. Bueno, esas son las dos definiciones que encontraba. Y por otro lado, es claro para todos que estamos viviendo una nueva civilización en la que está habiendo unos enormes avances en todos los sentidos, sobre todo en la parte tecnológica, de investigación, de conocimiento, de estudio, de preparación, de análisis, etcétera, etcétera. Es interesante que esté pasando esto y que las cosas estén ocurriendo en unos cuantos años, lo que llevó siglos, si no es que algunas veces milenios, pero que al mismo tiempo los personajes destacados en todas las actividades humanas siguen siendo, los personajes destacados siguen siendo los de la sociedad agrícola. Los de la sociedad agrícola que duró 10.000 años, que se inició cuando acabó la glaciación última, esa glaciación que acabó hace 10 o 12 mil años, que había durado 120 mil años, y que al acabarse la glaciación empieza a haber agua en abundancia, empieza a haber fauna, empieza a haber flora o fauna, flora y fauna, y siguen siendo los de la ciudad agrícola que duró 10 mil años, que se inició cuando acabó la glaciación última, esa glaciación que acabó hace 10 o 12 mil años, que había durado 120 mil años, y que al acabarse la glaciación empieza a haber agua en abundancia, empieza a haber. Bueno, si vemos en cualquiera.
la electrónica, y eso empezó con el transistor en 1900. Pues el alfabetismo es todavía muy bajo, no se diga en el Renacimiento, era bajísimo el alfabetismo. De hecho, la imprenta no tuvo un gran desarrollo, claro, tuvo un desarrollo estupendo, pero pudo haber sido mucho más si hubiera sabido más gente leer, ¿no? Pero ahora casi todo mundo, desde los niños, ya tienen su internet, ya tienen su teléfono, ya saben cómo navegar, ya saben cómo resolver tal cosa, de tal manera que muy pronto tendremos quizás 7,000 o 7,500 o más de 7,000 millones de personas conectadas, 7,000 millones de personas viendo, estudiando, leyendo, investigando, inventando, etcétera, etcétera. Entonces viene ese aceleramiento que estamos viendo en este momento, y todavía apenas estamos en medio camino o menos todavía que el medio camino. Entonces, todo eso que viene tan fuerte y tan importante va a permitir, yo no tengo la menor duda, tener una mejor sociedad, porque esta civilización y esta sociedad moderna se sustenta en el bienestar de los demás. Antes había que tener esclavos, explotados, inmovilidad social, algunas personas trabajando, y como había exceso de personas, no había un interés en que tuvieran consumo, sino trabajo, 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 por la vía de la esclavitud, y las conquistas eran para ese fin, las guerras eran para saqueos y para hacer esclavos. Eso fue la sociedad agrícola, que hoy Putin la está poniendo, volviendo a traer de moda, porque antes se buscaba territorios, se buscaba saqueos, se buscaban esclavos, se buscaban, etcétera, en esas conquistas. Y ahora lo que se busca son conquistas en los mercados, y lo estamos viendo los chinos, que no tienen ningún interés en territorios, los americanos, que no tienen ningún interés, y en general ningún otro país civilizado que ya esté en esta nueva sociedad, en esta nueva civilización de servicios, tecnológica, digital, como se le quiera llamar, tiene ningún interés en conquista de territorios y de saqueos y de tal, ¿no? Bueno, esto nos va a llevar, espero yo, salvo que haya algunas gentes retrógradas en el camino, como el caso de la invasión de Ucrania, ese retrógrada que está pensando todavía en la sociedad agrícola, en tener ejército, en tener materias primas, tal, sin buscar educar y formar a la población, sin tenerla conectada, sin tenerla en este nuevo desarrollo. Los rusos son fantásticos, han aportado muchas de las cosas que estamos viviendo hoy. Creo que el WhatsApp viene de ahí, muchas otras, no sé si el Salesforce también, pero varias cosas vienen de rusos que han emigrado y que desgraciadamente en Rusia no están enfocados a incorporarse a esta nueva civilización. Y que, como decía yo antes, es muy importante que la gente se prepare, es muy importante que la gente tenga educación, es muy importante que la gente tenga ingresos, que tenga, sea parte del mercado, que no sea gente marginada, sino que se incorpore a la modernidad. Y ese es un proceso que se está dando aceleradamente en el mundo. El mejor ejemplo es China. India va para ese camino. Esperemos que México se incorpore también en ese sentido, con educación, capacitación, preparación, conexión, conectividad, que tenga acceso a las redes que le permitan, sin necesidad a veces de tener una presencia en las universidades o en los centros de estudios medios y superiores, poder aprender, leer, ver, etcétera, etcétera. Bueno, pensando ya en ese marco, yo soy muy optimista y estoy convencido que el futuro sería en esa confrontación de China y Estados Unidos. Por lo pronto se ha planteado de una manera positiva. Biden dijo en 2021, yo creo que precipitadamente,
que estaba en guerra ya económica, una guerra económica contra países, países no democráticos, con dictaduras, sin libertad, y que esos países eran China, Irán, Rusia y con Norcorea. Se le olvidó el mundo árabe, ¿no? Y el mundo árabe ya se fue para allá por no sé si fue el petróleo, por qué razón, pero cosa de sorpresa que se haya ido para allá. Pero lo que es de esperarse es una competencia mundial, económica, global, económica y tecnológica. Y mientras que sea una guerra económica, global, económica y tecnológica, de alguna forma la veo yo como una guerra importante, que urgía una guerra contra la pobreza. Esa guerra contra la pobreza consiste en incorporar a la gente marginada y que está en niveles de pobreza, sin educación y sin ingresos suficientes, incorporarlos a la modernidad, incorporarlas al estudio, a la preparación y a la economía y al mercado y a las actividades modernas y a la capacitación. Por eso veo que este mundo creciente, fundamental en ese sentido, y tiene como una de sus bases universales ya aceptadas, la salud. O sea, ya el mundo tendrá que tener básicamente salud, educación universal, gratuita, etcétera, etcétera, ¿no? Eso va a ser uno de los fundamentos. Por supuesto, tendrá que venir acompañado de seguridad, tendrá que venir acompañado también de un nivel de bienestar ascendente, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el mundo que estamos viviendo, es el mundo que hemos tenido ya por varios años y es el que va a venir cada vez más acelerada en un futuro próximo. Y esa confrontación va a acelerar más las cosas, va a ser quizás una globalización menos simplista de que hay que comprar donde es más barato, a una globalización con un sentido más regional en que digo, eso aunque esté barato allá, es esencial para mí hacerlo. Y eso es culpa de lo que pasó con los chips, que los chinos los escasearon. El mundo se puso en jaque de que no podía hacer ni televisoras, ni coches, ni nada. Y entonces ahora ya se dio cuenta que era una tontera pensar de esa forma. Y ahora esos chips se van a hacer en Estados Unidos. Esperamos que algo en México. Ya se viene de probablemente Taiwán, que es un líder en esto, a Arizona, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces estamos en un mundo acelerado, que va a venir, seguir acelerándose, y en el que cada vez vamos a necesitar tener mejor salud, mejor educación, capacitación, conocimiento, conocimientos académicos, pero también obviamente conocimientos científicos y también capacitación para el empleo, que va a ser muy importante, capacitación por el empleo. A mí me tocó hace muchos años en la Facultad de Ingeniería, el director, que luego fue director de Pemex, Antonio Dovalí, probablemente lo conocieron algunos, Dovalí Jaime, fue un gran director, que decía, no es razonable que los estudiantes o estudiaron hasta secundaria o tienen que ser profesionistas. Hay que desarrollar carreras subprofesionales, hay que desarrollar actividades subprofesionales que permitan a las personas capacitarse, no necesariamente para ser médicos o ingenieros, sino para ser enfermeras o enfermeros o técnicos de tal o anestesistas o en las supervisiones, etcétera. Sigue, creo, todavía habiendo ese hueco entre la carrera profesional y posprofesional y los estudios de vocacionales y de capacitación. Yo creo que es un hueco que todavía tenemos. Entonces, bueno, ya con ese planteamiento y ya tratando de meterme un poco a la parte médica, quisiera antes de eso, plantear unos principios que tenemos en el grupo, en el grupo empresarial, que creo que tres o cuatro de ellos pueden servir para la idea médica, ¿no? Es tener estructuras simples, organizaciones con mínimos niveles jerárquicos, desarrollo humano y formación interna de las funciones ejecutivas, flexibilidad y rapidez en las decisiones. O sea, necesitamos que en la parte médica también no haya estructuras de 10 niveles y de 8, sino que haya una integración desde arriba hasta abajo para la colaboración y la cooperación, etcétera, ¿no? Luego, aquí digo que la empresa, pero lo quiero cambiar luego a la investigación, que la empresa nunca debe limitarse a la medida del propietario, del administrador, porque luego nos sentimos grandes en nuestros pequeños corralitos.
Esa es una frase de Felipe González, de tipo, hablando de la política, es lo que tener en la investigación, no sentirse grandes en los pequeños corralitos, no limitar la investigación a nuestro interés de trabajo, nuestras intenciones, sino hacer que se vayan a todos lados, que se multipliquen, que no la limitemos. Luego esta otra es muy importante, no hay reto que no podamos alcanzar trabajando unidos, con claridad de los objetivos, conociendo los instrumentos. Entonces son otra de las frases que... Luego se habló de optimismo. Esta es una frase que escribió mi papá en 1953 a mis hermanos. El optimismo firme y paciente siempre rinde los frutos. O sea, no es la euforia, ¿no? No es la euforia de ya encontré esto, ya voy a encontrar esto, sino que es el optimismo firme y paciente, ¿no? Que necesitamos mucho en la investigación, en la innovación. A veces podemos encontrar a través del sentido común soluciones repentinas, innovaciones extraordinarias, etcétera, etcétera. Luego, esta por último, todos los tiempos son buenos para quienes saben trabajar y tienen con qué hacer, ¿no? Entonces, no podemos pensar, no, que es que esta época y que con este gobierno y con el otro y que no puedo porque pasa esto, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esa fortaleza y esa importancia en la investigación es fundamental. Y quisiera cambiarle un poquito a alguna cosa que puede parecer secundaria, pero para mí, que la viví, es fundamental. Estamos hablando de investigación, de innovación, de hacer las cosas, las ciencias más avanzadas, etcétera, etcétera. Pero yo quiero hacer algunos comentarios que viví cuando estuve enfermo sobre el cuidado del enfermo. Yo creo que hay que investigar también sobre el cuidado del enfermo, irnos hacia abajo, a lo elemental. ¿Qué pasa con el enfermo? Porque sí, tenemos las medicinas y los manejos y se nos olvida la parte emocional, la parte de relaciones y también la misma parte médica, que yo lo viví en Estados Unidos. Esto en México, donde he estado, ha sido mucho más positivo todo, pero es muy importante que sepamos cómo hay que cuidar al enfermo, no solamente qué medicinas darle y cómo manejarle. Aquí está un poco emotivo, pues, si me permiten, les leo cuando menos un pedacito. Al enfermo hay que cuidarlo como a los bebés. Cuando está alguien muy enfermo, hay que cuidarlo como los bebés, dejarlo que descanse y que duerma constante y profundamente. No irlo a interrumpir, que ahorita es la inyección y a la media hora llegan a despertarlo porque le toca la presión y a las 3 horas le toca no sé qué. Es un verdadero desbarajuste. Sí, ¿no? Aunque no te da ganas de llegar ahí el pato, porque no, pues es la hora. Y... Entonces, ese tipo de cosas son muy, muy importantes. Que se le quiera, que se le cante, se le arrulle, se le mime, ¿no? Luego, que no le den tantas pastillas para dormir, para tranquilizar, para que no le duela no sé qué, para que se duerma. Esto estuvo interesante porque el doctor que me hizo favor de atenderme y, por cierto, salvarme ahí prácticamente la vida, le dije eso, que me daban medicinas para dormir cuando no tenía sueño, cuando me dormía solo, me pastillaban todo el tiempo. Y entonces él hizo una investigación y sí demostró que estando el enfermo alerta, despierto, bien, es más cooperador y tiene mucha mayor capacidad y potencial de salir sano que si está empastillado todo el día, ¿no? Entonces son cosas también que hay que investigar y que darles, porque te dan pastillas para todo, te traen drogado, te traen amolado, en general. Luego, aquí digo que el enfermo, además de descanso y sueño, que le permite a su organismo recuperarse más rápidamente de la agresión que sufre, porque el enfermo está agredido por la cirugía, por la enfermedad que tiene o por lo que sea, está muy agredido. Requiere un ambiente de seguridad, amoroso, sentir apoyo, etcétera, etcétera. Estas son algunas de las cosas, no les doy todas, pero también le ponen a uno la televisión a todo lo que da en el cuarto de terapia intensiva, ¿no? Entonces se creen que las enfermeras están oyendo, yo creo que ni ven la tele, pero ahí está la tele a todo lo que da.
Yo creo que son cosas que hay que investigar, hay cosas que hay que innovar, hay que cosas que tener muy claras. Lo que sí debo decir que en Estados Unidos es un gran negocio la venta de esas pastillas, porque le están dando esta pastilla y la otra y esta para esto, y las cantidades que en que se incurre con las pastillas, que es un gran negocio de los que las hacen y del hospital. Entonces, bueno, pues yo creo que ese tipo de cosas es muy importante de cuidarlo, la misma forma en la que es importante hacer la investigación del manejo de la enfermedad, de la salud, etc. Comentaba hace un rato de que, ¿cuánto tengo? Avísenme cuando. Comentábamos hace un rato de que con la pandemia, con el COVID, que hubo una gran cooperación en todo el mundo de todos los investigadores, de todos los que tenían ya trabajo en esto, de los que estaban de los laboratorios, hubo mucha cooperación, de los gobiernos hubo mucho, mucho impulso. Inclusive yo creo que de los que metieron más dinero a esto en su momento fue Trump, metió muchísimo dinero a las dos empresas que estaban, que era Moderna y Pfizer, y bueno, el que lo disfrutó el éxito fue Biden, pero estuvieron muy rápido esas vacunas, estuvieron muy rápido esa solución, y lo interesante es que no surgió nada más de un lado, surgieron casi al mismo tiempo tres, ¿no? Y luego ya vinieron más y empezaron a inventar otras, etcétera, y que hubo una gran solidaridad, todos los países la dieron gratis, todos los países aportaban, apoyaban, inclusive en Estados Unidos no tenía uno que ser americano, si era que la salud de turismo, si iban allá, se vacunaban allá. En México fue también muy bien estructurado cómo se vacunó, y creo que es un ejemplo muy importante de en qué forma atacarse. Fue un problema de una gran de un gran riesgo universal, que afortunadamente no lo fue tanto como pudo haberse pensado y se acabó más o menos más rápido. Pero sí sabemos que hoy están investigadores y la OMS y en el mundo trabajando, previendo las siguientes pandemias, ¿no? Tratando de prever qué es lo que viene, cuál es la posibilidad de que venga, etcétera. Y que, por cierto, que uno de los que está viendo eso me decía que parte le atribuyen mucho a los pájaros que se mueven los virus, se mueven de un país a otro, y se comunican y se manejan, etcétera, etcétera. Pero yo creo que esto también nos da una pauta de que debemos trabajar rápido, de que debemos de actuar rápido en todos estos proyectos que hay. Yo creo que la universidad ha hecho grandes cosas, muchas muy rápido, pero también de repente es muy lenta, tiene áreas donde no se mueven, están aquilosados. Yo me acuerdo de mi época, había materias que se estudiaban que nadie entendía para qué las estudiaban, no quiero mencionarlas porque... y luego hay una falta de contacto que es muy importante, sobre todo en la parte médica, no tengo la menor duda, de la investigación de la universidad, que es un gran campo de investigación, con la empresa o con la aplicación pragmática de lo que se desarrolla, o que se vean los problemas que hay en la sociedad para investigar y resolver esos problemas conjuntamente. Creo que eso es muy importante. Es muy importante la cooperación del gobierno, de la sociedad, de la empresa y de la investigación, ¿no? Yo creo que es muy importante que no investiguemos lo que se nos da la gana. Ah, mira, yo estudié esto y me gusta esta materia y voy a estudiar topología y voy a estudiar no sé cuál la otra. Y bueno, hay que ver qué es lo que realmente está necesitando el país y la sociedad para enfocarnos en ello. Y la otra cosa que creo que es muy importante para todos ustedes, que estén muy preparados, que lean mucho, que sepan mucho lo que ya se investigó, que sepan mucho lo que se está investigando en el mundo, lo que se está publicando, lo que se está conociendo, lo que ya se sabe. Es impresionante cómo puede uno tener una gran base en función de conocer y de leer los papers y de leer lo que
pasando en algún lugar y lo que se está investigando en otro. Debo decir que en la parte mexicana hay un mexicano que ya les platicó, que es Pablo Legorreta, que estuvo con ustedes, que es, tiene una investigación general de todo lo que está pasando en la medicina. Inclusive en los congresos manda expertos a que vean qué se está diciendo, etcétera, etcétera, porque su negocio, su empresa fundamental, que ha tenido un gran desarrollo, se dedica a comprar las patentes tempranas, desarrollarlas, acabarlas, y ha hecho una gran empresa de nivel internacional muy, muy importante en ese sentido, ¿no? Algunas veces que he estado ahí en el MIT y en el Broad Institute, pues lo que me ha llamado la atención es cómo se construyen los laboratorios, se paran alrededor. Ahí está el MIT, está Harvard y está el Broad, y está acá Novartis y no sé cuál otro, se va la otra y se va la otra, etcétera, etcétera. Y están viendo qué están haciendo en las universidades para comprarles a cierto momento la investigación que se está llevando. Otro de los problemas que hay es la autorización de lo que se, de lo que se investigó, ¿no? La medicina que se investigó. Ya en la etapa 3 ya se pasaron 3 años o no sé cuántos años se lleva de que se tiene ya una solución, una medicina o un tratamiento, y que tiene que pasar la fase 1, luego la 2, luego la 3, y total luego que la autorice la que FDA, ¿no? FDA, bueno, es FDA. No, está peor COFEPRIS ahora que la FDA. Creo que mejor que te la autoricen allá. Yo tuve suerte, al igual que otras personas, en que nos tocó ser parte del, incluyendo al presidente, es parte del protocolo del Remdesivir, si no, pues no nos toca Remdesivir, entrar al protocolo ese, y creo que todavía sigue el protocolo, ¿no? Ya casi acabó. Ya lo acabaron. Vaya. Ya llevaba un año y yo fui como el 1000 y pico del protocolo. Entonces, yo creo que eso es muy importante, investigar, pero al mismo tiempo que sea una, no, que no sea investigación pura, sino que sea una investigación aplicada, ¿no? Una investigación que ayude a resolver problemas, o que nos involucremos en este mundo de la ciencia, la investigación y la tecnología, que nos involucremos a si no podemos nosotros crear o producir, o saber lo que se tiene hecho, saber lo que está en el mundo, lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, y ver cómo poderlo hacer mejor. Debemos comentar aquí, les voy a comentar, no debemos, pero les voy a comentar que con Pablo estamos haciendo un proyecto de, dos proyectos de buscar que se eliminen los inmunosupresores. Y ya está avanzando, y debo decir que él lo ha aplicado en una cosa familiar, le está funcionando muy bien, está muy atento, y que pues también una de las medicinas, la de AstraZeneca, que se desarrolló en Oxford por parte de una doctora muy eminente y muy capaz, lo probó en sus hijos y en ella, la vacuna. La probó, pero la probó un año y medio antes de que estuviera en el... ¿Cómo cuánto, Carlos? Un año y medio que habrá sido. Bueno, la probó antes, sí, en su misma familia y en ella misma. Entonces, lo que es importante es que tengamos más dinamismo, que lo hagamos con más ganas, que tratemos de saber qué queremos investigar, ¿no? Qué queremos, qué hace falta en México. Por ejemplo, para México uno de los graves problemas es la diabetes. Salió de la investigación de que se hizo ahí en el Broad Institute, de que la propensión mexicana a la diabetes era, ya me acuerdo, de 30%, ¿de cuánto era? Era una propensión muy elevada a adquirir la diabetes. Y bueno, pues hay que tratar de buscar aquí cómo vamos a poderla manejar, etcétera. Sirve que si se apuran, además me ayudan porque yo tengo diabetes. No, de veras, hay que irse más rápido para tener calidad de vida y para poder detectar a tiempo y actuar a tiempo. Y por último, ¿sí conocen una empresa Altos? ¿Altos? Bueno, se llama Altos. Hay ahí varios premios Nobel. La empezó precisamente un ruso que se llama Yuri Milner. Luego, en el primera, ya saben que son etapas para la capitalización de esta empresa. Esta empresa tiene como planteamiento el echar atrás el reloj de las células.
Entonces, que ya forma parte de una de estos, este premio Nobel es japonés y está entrando otros dos españoles. Y Yuri Milner luego invitó a Bezos, ahí está Bezos y Gates. Y es una empresa que su objetivo es el manejo de la célula, el estudio de las células y sobre todo el rejuvenecimiento de las células. Está ya con muchos recursos. Creo que había ya un compromiso de meterle 3 mil millones de dólares, pero vale la pena darle un seguimiento cómo va la empresa. Y y está ya en esos procesos ya de la fuente de la juventud, ¿no? Está yendo muy, muy ambiciosamente en ese sentido. Pero bueno, pues creo que va a haber preguntas después, entonces ya prefiero no seguir, pero en resumen sería trabajar con mucho, mucho ahínco, pero tener claro qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, o qué es lo que queremos, o qué es lo que necesitamos investigar, y prepararse mucho a conocer todo lo que pasa. Todo lo que pasa, por ejemplo, Silicon Valley, pues a todo el mundo se le ha antojado hacer un Silicon Valley en tal pueblo, en tal ciudad. Aquí en México lo querían hacer en tal lado, y en otro lugar, en otro país, en otro lado, y así van, quieren hacer Silicon Valley, ¿no? Como si se volviera a hacer una Atenas o una Florencia, ¿no? De la noche a la mañana. Lo han logrado porque lo han hecho con Italia, los chinos, porque han estado copiando y absorbiendo tecnología, y los judíos, porque a través de la Secretaría de la Defensa, inteligentemente, y eso es Shimon Peres el que lo movió, y tuve la oportunidad de platicar con él, para que no se fueran a Silicon Valley, a los que hacían, les daban sus, ¿cómo se llama? Las tecnologías sobre las que estaban trabajando y lo apoyaban, y de ahí salieron muchas, muchas, varias cosas. Entonces, yo creo que no necesariamente tenemos que hacer otro Silicon, pero sí saber todo lo que se hace en Silicon Valley, qué está pasando, qué se hace, para qué sirve, y hacer lo que funcione, en lo que nos haga falta a nosotros, aplicarlo en nuestro país, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por este. Les quiero recordar que en sus asientos tienen unas tarjetitas para poder ir preparando preguntas para el final, después de la presentación del doctor Graue. También comentarles cuántos están en línea, que además de los que están aquí nos acompañan 103 personas que están en línea. Y ahora le damos la palabra al doctor Enrique Graue para que nos mencione sus perspectivas de innovación y emprendimiento. Muy bien. Primero agradecerle al doctor Javier Sobrón que nos reciba aquí en el Centro de Ciencias de la Complejidad. Y por supuesto agradecerle también al director de la Facultad de Contaduría y Administración, al maestro Tomás Rubio, el que esté aquí presente. Al doctor José Cifuentes, director del Instituto Nacional de Nutrición. Muchas gracias, Pepe. Gracias. Y ya vieron por qué le decía yo al ingeniero, síguele, siempre es un verdadero placer escucharte. Gracias, Carlos, por tu presentación. Carlos Slim, aquí andaba, no está en este momento, y me imagino que eres Arturo, ¿no? Alejandro Slim, bienvenido también. Y a todos ustedes, los conozco de mucho tiempo atrás. No sé si agradecerle al doctor David Krasnovich que me haya invitado. Porque, vas a hablar, Enrique, de emprendimiento y salud, y cómo tomar decisiones estratégicamente en ese sentido. Y David, yo fui oftalmólogo, ¿no? Y ya el tiempo atrás, pues no lo he ejercido, pero nunca se me ocurrió hacer especialmente nada, ¿no? Entonces, en principio, déjenme decirles, pues no tengo yo, pues, mucho que decirles de cómo innovar y de finalmente emprender en el ámbito de particular conocimiento. Pero también decirle que no tengo de carismático nada, ¿eh?
Ni mi mujer creería en eso, David, pero se lo agradezco que lo menciones. Sí, efectivamente, sí soy un entusiasta y soy un trabajador. Y eso lo he sido toda mi vida. Pasemos la primera slide. Yo preparé diferente las cosas. Yo quise aquí mostrarles algunos hallazgos que encontramos que podrían eventualmente ser de utilidad para ustedes. A ver, si uno ve las áreas de oportunidad para desarrollar en salud, para innovar en salud, yo creo que tenemos muchas. Por supuesto, la telemedicina ya existente que tendrá que seguir mejorando y que, como veremos, incrementó sustancialmente en estos últimos años. Todas estas aplicaciones en teléfonos, celulares sobre salud siguen creciendo. Los implementos personales que uno usa, estos relojes que te miden tensión arterial, ritmo cardíaco, oximetría, pues se han venido desarrollando un ritmo vertiginoso, efectivamente. Está todo el proceso de predicción que comentaba ya el ingeniero Slim y diagnóstico de las enfermedades, ¿no? La automatización, todo el machine learning que alrededor de la medicina puede haber es realmente muy alto. La salud basada en evidencias, indiscutiblemente, y los datos correspondientes es algo que todavía sigue creciendo y sigue explorándose. Por supuesto, lo comentado, nuevas técnicas de diagnóstico, medicamentos, toda esta parte sigue por delante y tendremos que entrar en ello. Pero también todo lo que es la eficiencia en la atención sanitaria, ¿no? Nuevos modelos de atención y, por supuesto, el trabajo interdisciplinar generalizado. La siguiente, por favor. A ver, y aquí hay una gran nicho de oportunidad. Veamos, de estas cuatro cosas comentábamos, aquellas correspondientes a todos los que son implementos de salud inalámbrica, por llamarlo de alguna forma, los relojes, ¿cómo han crecido? 638,000 millones de dólares de expectativa del mercado para el año 2025 entre todos estos. Pero de la mano van también, por supuesto, todo lo que es la salud móvil, hablando de celulares, en fin, de este tipo de implementos. Y, por supuesto, la telemedicina está crecido menos, pero también es un nicho de oportunidad importante para el desarrollo económico de nuestra nación. La siguiente, por favor. Si uno ve en telemedicina, particularmente se incrementó en el 2021 y empezó a crecer mucho a partir del 2020, y de esto fue la prescripción médica. ¿Sí? Lo que se trabaja en la forma de telemedicina, en prescripción y en seguimiento de pacientes, es un nicho de oportunidad para el desarrollo de innovación en salud. La siguiente, por favor. La inteligencia artificial, que ya comentaba el ingeniero Slim, es obviamente también una gran oportunidad. Ahí se está estimando que van a ser 28,000 millones de dólares en el transcurso de los siguientes años hasta el 2025, lo que se va a invertir globalmente en esta naturaleza. Entonces, sí tenemos que movernos rápidamente en el sentido de propiciar un mejor mercado. La siguiente, por favor. Y si uno va, y debe entender lo que decía un poco también el ingeniero Slim, es que todos tenemos que estar montados en este proceso. Tenemos que gastar más, indudablemente, en salud, y es algo que tendremos que hacer como país, particularmente. Si no se gastó en el pasado, habrá que ver que el siguiente gobierno se interese en ello. Ver que esto hay la inversión pública y privada, y por supuesto, el ingeniero Slim ha propiciado mucho, y aquí están los López de Silanes, que han trabajado mucho en la inversión privada en salud. Tenemos que investigar más y vincularlos mejor, indudablemente, las instituciones de educación superior con todo el sector productivo. En esto lo decían también muy bien, debemos ser muy autocríticos, no lo hacemos lo suficientemente bien. Y para eso tenemos, por supuesto, que tener claro hacia dónde vamos, en la formación de profesionistas, en la creación de las redes de investigadores,
que este centro es un gran ejemplo de lo que se puede hacer cuando se trabaja en forma interdisciplinar y colaborativa. Y de ahí, con toda seguridad, el gobierno también tendrá que poner de su parte en mejores regulaciones, en auspiciar y estimular la inversión privada en investigación y en desarrollo, generar programas de financiamiento que fueron muy satanizados, lo que se hizo en el pasado y que no, vamos, no es cierto. Sí es importante que también el Estado invierta en la iniciativa privada para poder propiciar crecimiento importante y desarrollo económico. Y finalmente llegar a la creación de empresas, a este emprendimiento a través de startups, de incubadores de empresas. Yo le agradezco aquí al maestro Tomás Rubio lo que ha venido haciendo en ese sentido por la universidad. Y pues, por supuesto, detonar y darle publicidad a los casos de éxito, porque sí es notable cómo los mexicanos no estamos acostumbrados a eso. El doctor Kersenovich y un servidor, tenemos un amigo en común, que decía es que los mexicanos tenemos una cultura a no crear. Desde chiquitos nuestras mamás nos dicen, cuando se enojan, no inventes. Y sí, es cierto. Sí, tenemos que cambiar la propia cultura de cómo nosotros nos desarrollamos. La siguiente, por favor. A ver si aquí tenemos conflictos. No, el gasto en salud es casi del 7%, 6.8 creo, y viene la gráfica. Y es algo que indudablemente tendrá que mejorar. Oh, tampoco es poco, ¿eh? Si lo distribuimos bien, es lo que no ha sucedido, es un gasto en salud que podríamos solventar bastante bien las necesidades del sector. Lo ideal sería tenerlo para nuestro país como el 9%. El 17% que ven ahí de Estados Unidos, pues es un gasto exagerado, ¿no? Esto no lo hace precisamente más eficiente por eso, ¿no? Pero si otros países lo pueden hacer, podemos hacerlo nosotros mejor si se incrementa el gasto en salud. La siguiente, por favor. Y lo mismo nos pasa con la inversión en investigación. Aquí sí hay que aceptar que se ha ido para abajo y para abajo y para abajo. Este año estamos alrededor del 0.3% del Producto Interno Bruto. Es decir, sí está muy baja lo que está aportando investigación, y esto debiese alarmarnos a todos. El caso de los casos de la epidemia debían haber incentivado más en el Estado el propiciar una mayor investigación en todos sentidos, ¿no? Y bueno, por supuesto, si ustedes ven las gráficas de arriba, el porcentaje que los años pasados se dio a una investigación también fue bajo, ha ido para abajo. Y lo que invierte en otros países comparado, por ejemplo, ahí está Israel con el 5.5% de su Producto Interno Bruto dedicado a la investigación. Compárenlo contra nuestro 0.30. Entonces, sí estamos navegando contracorriente, pero habrá que hacerlo y hacerlo con todo entusiasmo y seguir hacia adelante. La siguiente, por favor. Y bueno, a ver, ya lo decía muy bien Carlos Slim, el mundo ha cambiado a una velocidad vertiginosa y cambiará más. Ya hay que lograr efectos. Por supuesto, se requiere conocimiento y la imaginación, y bien se subrayaba inclusive las palabras de Einstein en este sentido. Habrá que innovar y habrá que emprender. Y los mexicanos somos muy buenos en imaginar cosas. Y yo diría también, somos muy buenos en hacer iniciativas. Voy a recordar aquí a mi maestro Laguna que decía, somos muy buenos en iniciativas, pero necesitaríamos ser mejores en terminativas, ¿no? Que sí es cierto, ¿no? Necesitamos concluir las cosas y lograrlo, no solamente imaginarlas y diseñarlas. La siguiente, por favor. Hay que ejecutarlas, porque si no, el foco no prende, ¿no? Una idea no es sino una idea hasta que se hace real. Y si uno ve, y esta, no sé cómo sacaron este índice, debo confesarlo, no lo pude entender, pero ocupamos una posición muy baja entre los países innovadores
en el 2022. Necesitamos indudablemente crecerlo y aquí me encanta la idea de que tengamos en estas reuniones 200 personas con la intención de innovar, de pensar en algo diferente, de procurar crecer, de aportar de una forma distinta. La siguiente, por favor. Bueno, también se muestran patentes, ¿no? ¿No? Las patentes que tenemos en la última década, que es lo que la gráfica se refiere, compárales con las de Brasil. Apenas casi la tercera parte tenemos nosotros. Entonces, algo tenemos que hacer diferente. Y comparen, por ejemplo, a China con toda Latinoamérica en términos de patentes. Sí, tenemos que innovar, pensar y tener patentes, tener propiedad intelectual sobre los diseños que se estructuran. La siguiente, por favor. Bueno, aquí es para presumir, la universidad siempre aporta un número importante de patentes en relación con otras instituciones de educación superior. El Politécnico ha venido mejorando significativamente y si no nos apuramos, pronto nos va a superar. Sí, como universidad debo tener la crítica que requerimos patentar más, ¿no? O la autocrítica como tal. La siguiente, no, China, 30,000. La siguiente. Tampoco sé cómo sacaron esto de ecosistemas de startups, pero nos topamos con el dato del puntaje como tal de lo que estamos creando como empresas. Vean nada más, 198 es el índice de Estados Unidos. 6 es el nuestro. Sí, no solamente es innovar, patentar, sino iniciar realmente una empresa a la que es importante que lo hagamos para desarrollar y potenciar el desarrollo económico de toda la social y económico de toda la nación. La siguiente, por favor. Y si uno en esta encuesta se vio qué porcentaje de la población adulta está dispuesta a iniciar o administrar un nuevo negocio en América. En México es el 12%. Guatemala el 30%. Sí, como que estamos muy cómodos en nuestro nicho de trabajo laboral y poco dispuestos a procurar aventurarnos a la realización de alguna empresa, de algún desarrollo que genere riqueza. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las que en América Latina, dónde está la salud? En relación a todas estas distintas empresas creadas a lo largo de nuestro continente. Vean, a ver, ahí la tecnología en salud ocupa un 7%. Es decir, si hay un nicho importante de crecer, ¿no? Por supuesto, la tecnología financiera, que es lo que está de moda, es lo que más se ha generado como startups, pero tecnología en salud los invito a que lo hagan. Habrá que seguir hacia adelante y poder crecer este índice, particularmente en salud. La siguiente, por favor. Y me refiero a salud, pero hay muchas otras áreas de oportunidad, por supuesto. En salud apenas, en el 2021, 21 empresas o 21 pequeñas empresas iniciaron, 28, perdón, comenzaron con temas de salud. Sí, pues, es un reto. La siguiente, por favor. Y en esta fase de la toma de decisiones y en este esquema que con toda seguridad por fases conocen, ustedes están en la parte de hasta abajo, en este momento, como gestores o innovadores. Habrá que seguir adelante. La universidad estará de la mano de este proyecto que emprendieron el doctor Kersenovich y, por supuesto, amparado por el C3 para seguir adelante
viendo que sus proyectos puedan eventualmente ser realizables. Hay todavía un gran camino por recorrer, pero no hay, como bien decía el ingeniero Slim, que tardarse en hacerlo. Hay que hacerlo pronto y con decisión. La siguiente. Voy a concluir, ya la siguiente, por favor, diciéndoles nada más, está bien, lo que decía, él lo decía en relación con Silicon Valley, pero es, hay que estar debidamente informados sobre lo que ustedes proponen. Y sobre eso, desplegar toda la creatividad y encontrar esos nichos de oportunidad que ustedes mismos ya imaginaron. Por supuesto, ya que va a emprender uno, habrá que estudiar cuidadosamente dónde están los problemas y cómo superarlos. Y finalmente, también un poquito lo comentado, hay que pensar en el paciente, en lo que realmente el paciente quiere encontrar de esas nuevas innovaciones. De ahí el éxito de estos relojes, ¿no? Nos gusta tener, yo no lo uso, pero nos gusta tener a mano el conocimiento de nuestras variables vitales. Entonces, hay que pensar lo que el paciente quiere, entender que lo que uno busca no solamente es por conocer más para estar en la investigación, sino si va a uno a emprender, es en búsqueda de la satisfacción del usuario. México, señores, los necesita y qué bueno que están aquí. Muchas felicidades. Muchas gracias por sus presentaciones. Y me están empezando a llegar las preguntas. Permítame que yo haga una primera pregunta. No, tendrá que ser en papelito si nos las mandan. Y aprovechándome que está el ingeniero Slim y pensando todo lo que está sucediendo en la actualidad, Carlos, yo te quisiera preguntar, ¿qué piensas de la inteligencia artificial? ¿Cómo la ves en un futuro cercano o a mediano plazo? Pues mira, yo no soy experto. Aquí está Carlos, mi hijo, para que conteste por mí, por eso vino. No, no es cierto. Pero yo creo que va a dejar de ser artificial y va a ser inteligencia de veras, ¿no? Pues yo creo que es un instrumento que se está desarrollando muy rápido, que no sé por qué le tienen tanto miedo algunos grupos en Estados Unidos, y que puede ayudar mucho a todo este desarrollo tecnológico que está habiendo en el mundo, ¿no? Todo lo que estamos hablando hace un momento de que cuando haya 7,000 millones de ciudadanos conectados en la red, estudiando cada quien distintas cosas, es que va a ser un mundo enorme de lectura, de investigación, de propuestas, de innovaciones, de todo. Y yo creo que la inteligencia artificial lo que está haciendo es acelerar el cambio civilizatorio, que es un hecho, es una sociedad tecnológica, es una sociedad ya de servicios. Ya el número de personas que trabajan en la cuestión agropecuaria en Estados Unidos de la población activa creo que anda en 2%. El industrial ya de andar en menos de 20%. Ya la sociedad principalmente es de servicios en el mundo, porque todos los equipos y los se producirán bienes con mucha eficiencia. Entonces yo creo que es, aunque no creo que sea una respuesta buena la que te voy a dar, creo que es un factor fundamental dentro, importante, con gran peso dentro de los cambios tecnológicos que se están dando y se van a dar. Y va muy acelerada. No sé, Carlos, ¿tú qué opinas? No, yo habla. Le pasamos el micrófono. Sí, él entiende bien lo que es. Y tengo una pregunta anexa que llegó, que dice, ¿qué proyectos o desarrollos en aplicación de investigación artificial tiene el grupo empresarial Slim? Yo creo que estamos en una etapa que está tomando una velocidad progresiva. ¿Tienes pregunta? Progresiva. Creo que las disrupciones que va a generar la inteligencia artificial van a ser impresionantes y van a estar en, pues, prácticamente casi todas las áreas de actividad. Pero creo que va a permitir tres cosas. La primera, las innovaciones generalmente tienen dos efectos. El primero es que nos ahorran mucho tiempo de cosas que antes eran
procesos, se automatizan los procesos para hacer cosas. No, y la otra es que nos permite lograr mucho más con lo que hacemos con ese tiempo. Entonces, creo que la inteligencia artificial le va a permitir, sobre todo a las organizaciones tradicionales que se han rezagado mucho con todo el tema de innovación digital, tomar una velocidad muy rápida para poderse actualizar, que va a traer muchos beneficios sin duda para la sociedad, pero que sí va a provocar disrupciones que van a requerir unos temas de ajustes muy importantes, pero sí creo que va a ser algo que progresivamente va a ir generando disrupciones cada vez mayores, pero que va a acelerar mucho la transición hacia la digitalización en las organizaciones tradicionales también. Aquí tengo una pregunta para el doctor Graue. Dice, ¿qué ecosistemas provee la UNAM para el apoyo a un estudiante emprendedor? Bien, a ver, un estudiante emprendedor. Y primero voy a decir algo de inteligencia artificial. A ver, sí, por supuesto, voy a nada más agregar lo dicho por Carlos Slim. Es un tema que nos ha rebasado. Revisábamos que casualmente esta mañana los datos del chat GPT, ahí ha estado la inteligencia artificial ya años, y en los últimos 2 años el crecimiento de esto es exponencial. Son, creo que es en 120 millones de usuarios del chat GPT en 2 meses. Entonces esto por supuesto nos va a rebasar y tenemos que verlo cómo le hacemos con todo entusiasmo como docentes para poder incorporarlo a la educación. A veces no es sencillo. Tiene una serie de implicaciones éticas también que habrá que ir superando. Toda la inteligencia artificial lo tiene, pero en todas las formas de convivencia que tenemos va a afectar en el transcurso de esta década. En el campo laboral, por supuesto, en todo el campo computacional, en la salud, en todo va a estar la inteligencia artificial y habrá que estar sumándose ahí. Ya veíamos lo que se va a gastar además. Ya como que se me olvidó la otra pregunta, que es noche, ¿cuál era? Era cómo estimular a los jóvenes, cómo apoyar a los jóvenes para el emprendimiento. Bien, voy a pasarle también parte de esta respuesta al señor director de la Facultad de Contabilidad y Administración, que tiene cursos específicos para ello. Tenemos la coordinación de vinculación y transferencia, que ha venido trabajando parte de los cursos y apoya a los investigadores en lo que son procesos de patente o eventualmente transferencia. Sigue teniendo el gran problema de nuestra vinculación con el sector productivo. La comunicación que tenemos como universidades, y esto es un problema mundial, no solamente es en México, salvo tal vez de algunos países que son ejemplo, de poderse contestar las respuestas que quiere el sector productivo que les demos. Esto tendrá que ser así, por supuesto, y para ello hay que modificar ciertos aspectos de cómo se concibe la investigación. Por supuesto, tiene que seguir siendo básica, pero tiene que tener una aplicación también, una parte aplicada muy importante. Tomás, y más favor, les platicas de los cursos de emprendimiento que damos. Claro que sí, señor rector. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, quisiera complementar esta parte que comenta el señor rector diciendo que la universidad, a través de la gestión del doctor Graue, fortaleció esta coordinación de innovación y desarrollo de la Universidad Nacional. Hoy se tiene un acercamiento prácticamente a través de todas las entidades académicas y estaba en el planteamiento inicial de esta propuesta del señor rector que la siguiente etapa es que tenemos que convivir con los institutos de investigación para llevar más allá todas estas políticas positivas de emprendimiento y que desde, como lo hacemos las entidades académicas, desde la teoría podamos aportar a resolver problemas nacionales de todo tipo. Por supuesto que esta segunda etapa tenía que tener los cimientos que planteó el señor rector en su plan de trabajo desde el 2015 y tiene que ir impulsando
en cada una de estos escalones, y perdón que hable en estos términos, para lograr que la Universidad Nacional, la Universidad de la Nación, siga siendo un ejemplo en estas temáticas. En cuanto a la Facultad de Contaduría y Administración, tenemos el Centro Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa. Por supuesto, tenemos todo el tipo de apoyo a través de los cursos, por eso solamente hago este paréntesis. Cuando nos invitaron a participar el doctor Kershenovit y, por supuesto, el doctor Javier Soberón en alguna práctica anterior, decíamos que podíamos aportar mucho desde las áreas de conocimiento, de gestión y de formar en estos temas y estas palabras que vi en su discurso del doctor Kershenovit. Creo que ha favorecido el diplomado y este curso, porque escucho ciertas temáticas que nosotros cultivamos, estudiamos, investigamos en la facultad, como es creatividad, innovación y todas estas frases que se decían. Desde este Centro Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, que nos coordinamos, por supuesto, con Innova UNAM, como la conocemos así, y con otras tantas incubadoras en las diferentes entidades académicas de la UNAM, tenemos una serie de actividades que vamos a presentar con ustedes, que con el apoyo del señor rector, para el próximo mes de agosto, entre el 17 y 19 de agosto, en donde vamos a tener una expo que se llama Empréndete, en donde estamos llevando a cabo todas las diferentes categorías que tiene el emprendimiento en las diferentes bases tecnológicas, innovación y demás. Y por supuesto que atendemos a los jóvenes en términos generales. Nosotros tenemos diferentes jóvenes que vamos apoyando en estos ecosistemas, y no solamente tenemos a los que han planteado el Pumacar para tener una aplicación parecida a estos taxis electrónicos, sino también apoyamos a diferentes estudiantes de otras facultades y escuelas de la universidad para que estos ambientes de emprendimiento se puedan llevar a cabo de manera, yo le digo así, extraordinaria, con el talento de los jóvenes, con las capacidades que tienen, que quieren hacer las cosas muy bien. Y en esta segunda etapa que quedaba planteada en esta base del programa de trabajo de un señor rector, pues es el acercamiento a nuestros institutos para que efectivamente cada una de las búsquedas que tenga la nación mexicana puedan ser apoyadas por la Universidad de la Nación. Es cuanto, señor rector. Gracias. Yo, perdón, una pregunta. Sí. ¿Cuántos de ustedes quisieran emprender en una empresa? ¿Solos o asociados? ¿Solos quiénes? ¿Solos cuántos? ¿Solos nada más? ¿Tú solos? ¿Uno, dos, como tres solos? Solos. Y en salud, ¿verdad? ¿Todos estamos hablando de salud? Todos salud. Sí. ¿Y qué pensarían? ¿Cómo, cuál es el camino que seguirían? ¿Ya están estudiando, ya están preparados, ya traen un concepto? ¿Todos traen conceptos distintos o algunos traen los mismos conceptos? Casi todos. ¿Todos son separados? Sí. ¿Todos son distintos? ¿Ya han platicado entre ustedes? De eso. Ya, platiquen, a ver, no se conocían. Pero ¿cómo cuántos emprendimientos estamos pensando de aquí solamente entre ustedes? ¿Como 15 o 20? Sí. Van a ser 28. ¿Eh? 28. Ah, 28 con los que no están. No. Es que viene una etapa de todos. Viene una etapa que comentaremos, pero si quieren la comento de una vez. A ver, hemos tenido muchas pláticas estimulantes de ideas, etcétera, pero ustedes usaron un término hace un ratito, el rector, que dijo cómo terminar los proyectos. Entonces, este curso se ha venido desarrollando en las pláticas. Yo iba a hacer este anuncio al final, pero lo hago de una vez. Pues de una vez, sí. A ver, a todos los que tienen aquí, que otra vez levanten la mano todos los que tienen deseos de emprender. Ves que es un número muy importante. Entonces, nos acercamos con el rector para decirle que no se puede quedar nada más en plática, sino que cómo le hacemos para que estas personas, estos investigadores, puedan promover su desarrollo. ¿Y alguno de los proyectos ya está maduro? Ahí voy. Y entonces, hay un proceso que se llama emprendimiento basado en evidencia e innovación esbelta. ¿Emprendimiento basado en qué? En emprendimiento basado en evidencia e innovación esbelta. Este es un proceso que acompaña a los que tienen ideas para enseñar y ejercitarse cómo poder presentar un proyecto ante la gente que va a invertir capital de riesgo. Y este proceso... Voy a interrumpirte porque lo de esbelta
también me llamó la atención, ¿no? Sí. Cuando me lo platicó el doctor Krzyzanowicz y nunca pudo explicarme por qué se llama. Es que esbelta. Es la traducción en inglés de cómo se llama esbelta. Entonces, este proceso. Es decir, es puro planteamiento de ideas o ya con soluciones. No, ya. Tienes las ideas y hay una serie de mentores internacionales dedicadas a cómo aterrizar los proyectos. O sea que van a haber mentores de fuera de México, sí, diciéndoles cómo hacerlo. Vienen mentores. No van a llegar a nada. No, sí van a llegar. Pero a ver, ¿cómo? Tienen mentores, espera, tienen mentores de México, mentores de Estados Unidos que vienen del MIT, de NIH, de la Organización Mundial de la Salud, y acompañan durante 7 semanas a cada uno de los proyectos y les enseñan cómo armar su proyecto para poderlo presentar. ¿Cuántos proyectos han hecho los que vienen a asesorar? Muchos. ¿Será? ¿Los sí. han hecho ellos? Los han acompañado en el proceso. O sea, son acompañantes de proyectos. Sí, son acompañantes. Y ese proyecto y cómo madura requiere que le dediquen 2 días y medio al principio y 1.5 días al final y luego trabajo semanal en cómo armar el proyecto. Se lo presentamos al rector y el rector amablemente lo apoyó económicamente para que lo desarrollen. Entonces, les puedo decir que el proceso va a empezar el día, el 31, se va a abrir la convocatoria la semana que viene, después al 31 de julio va a haber un taller de 4 horas para armar los equipos, luego el 8 de septiembre se cierran los proyectos que se presenten y posteriormente, una semana después, esperamos haber elegido 28 proyectos que tengan posibilidad de acabar en empresas exitosas. Ahora, no quiere decir que nada más sean los que vengan al proceso. Puede alguien venir directamente y decir, esta es mi idea y el desarrollo. El problema, Carlos, es que lo que hemos visto en el seminario es que no tenemos claramente la idea de cómo acercarnos a las fuentes de financiamiento para presentar los proyectos. Entonces, lo que queremos es tener... La única forma de acercarse es muy fácil, teniendo un proyecto muy bueno, con soluciones, propuestas. Eso es lo que queremos armar. Eso es la forma de acercarse a eso. Inclusive debería de haber una especie de fondo de inversión de riesgo que apoyara proyectos, pero ya maduros. Exacto. Entonces, lo que ahora, queremos... lo que les recomiendo yo es que, aunque vengan 7 después, péguensele usted, si no, no va a jalar. Sí. O sea, no sí. se atengan a que lleguen y les digan cómo. Entonces, ustedes tienen que meterse duro al proyecto, a buscar las soluciones y las propuestas, etcétera. Yo creo que es muy importante. Eso es lo que queremos, que todos los que levantaron la mano se puedan realmente entender, involucrar en el proceso. Aquí está Pedro López, que nos está ayudando. A ver, Pedro, un comentario sobre eso. Sí, claro, gracias. Muy acertadas las preguntas, ingeniero. El grupo de gente que viene a apoyar en el proceso forma parte de una de las comunidades de innovación más grande del mundo, que se llama OpenExo, y que está vinculada a las redes de Peter Diamandis, etcétera. Es gente que ha estado en temas de innovación en salud desde hace muchos años y que también se vincula a organizaciones como la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos o de la Real Academia de Ingeniería. Programas como el que se va a correr aquí se han corrido cientos. Muy rimbombante todo. Sí, y por eso estamos tan emocionados. Es básicamente una continuación de cosas que se llegaron a hacer con CONACYT, con los nodos binacionales de innovación, hasta hace aproximadamente 4 años. Y viene gente pues, importante que ha creado empresas en sector farmacéutico, telemedicina, salud digital, etcétera, etcétera, inclusive sistemas actuales ya de inteligencia artificial y que algunos de ellos inclusive o trabajan en corporativos o vendieron empresas a través de Manella a corporativos. Al final del proceso también va a haber varios fondos de inversión que van a estar viendo los proyectos
Yo formo parte de uno de ellos que invierte en etapa presemilla. ¿Son fondos mexicanos? En el que yo trabajo, sí, vamos a invitar a otros americanos y vamos a invitar a algunos de América Latina, sobre todo Argentina, Chile y Brasil. Muchas gracias. Pero a ver, yo me quiero aprovechar que está Carlos aquí. ¿Tú qué nos aconsejas? Pues ahí está muy teórico esto, mano. No me preguntes porque yo no le veo patas. Que traigan genios y que tengan fondos internacionales y la de Estados Unidos y la no sé qué. La verdad, yo soy pesimista de lo que se está planteando. Yo creo que lo que deberían de hacer es desarrollar más las ideas, esas ideas, llevarlas a propuestas que sean buenas, que puedan ser viables y entonces darle prisa a los proyectos. Pero así que vengan a asesorar 28 proyectos y que vengan del paraíso, de no sé de dónde, de la sociedad, no sé. No va a ser, no va a jalar. Ojalá y me equivoque. Ojalá no, y jale. Pues, precisamente de lo que tratamos aquí es de poder tener las ideas de cómo hacerle para que aterricen los proyectos que tenemos de toda la gente que levantó la mano, de cómo poderle hacer para que aterricen esos proyectos. Yo estuve en el MIT, valdría la pena ver la experiencia. Siempre he pensado que en lugar de que se vayan investigadores o que vengan investigadores, que vayan investigadores mexicanos a quedarse una semana allá. Yo estuve un día, si se quedan 2 semanas, verían cómo funcionan los proyectos. Tienen muchos proyectos de diverso tipo, no son médicos todos, algunos son médicos. Inclusive están desarrollando ellos con sus proyectos y los que están alrededor, los laboratorios y tal, están ahí atentos para ver si son proyectos buenos. Entonces invierten en los proyectos y ya sacan el proyecto adelante. Yo le decía al MIT, tenía 10 mil millones de patrimonio, ¿cómo se llama? De endowment, que le llaman. Yo le decía, oye, ¿por qué no meten un 20% del endowment a que los proyectos suyos quedarse con un porcentaje del proyecto? No sé si me explico. Ya que lo tienen medio maduro, es donde empiezan a entrar los grandes laboratorios o los grupos de inversión interesados, tipo, por ejemplo, lo de Pablo, en encontrar para poder con ese proyecto después hacer el negocio de venderle el proyecto a los laboratorios para que hagan las medicinas con la patente correspondiente. Me imagino que aquí también están pensando en generar patentes médicas, etcétera, etcétera, ¿no? Mira, la mejor gente para platicar de esto, aunque sea por teléfono, háganlo con Pablo. Sí, Pablo ya estuvo. Sí, sé que estuvo. ¿Sí? No, micrófono. Sí, que piensen en grandes, que chiquito nadie les va a hacer caso. Exacto. Y que todos los proyectos que tengan los promuevan con la gente que es la que compra, como les puse un ejemplo de una patente de cáncer que ya está, una patente para una medicina de cáncer. Y no es tan sencillo como ir a Chicago al Congreso Mundial de Cáncer. Ya la tienen lista, concéntrense en ella, pues, trabajen más, no solamente uno, sino hagan un buen equipo, llévenla a un nivel donde los pase el filtro que dice el doctor. Ya si pasa el filtro de las personas que están aquí en la ya, pues es un producto que debe haber interés en apoyarlo para que se desarrolle. Ahora es cáncer para algún tipo de cáncer, por ejemplo. Era un cáncer de páncreas, creo. Alguien no, pues lo mencionó con Pablo aquí. Bueno, alguien de aquí lo mencionó. Yo creo que cuando tengan un proyecto que ya no es idea, sino que ya está como este, concreto, ya con los pies en la tierra, etcétera, etcétera, échenle montón, un grupo de gente muy capaz a que lo levanten, y eso tiene mucho valor. Sí, eso es lo que queremos empezar a hacer en el proceso de cómo armar los proyectos para pasar a la siguiente etapa. Son secundarios, David. Yo creo que lo fundamental, lo primero es que la idea se vuelva realidad. Y ya cuando tienes la realidad, entonces ya armas el proyecto, que es un poco lo que estaban diciendo. Es decir, que no sea el desarrollo de una idea, sino que sea ya un proyecto consolidado. Como este del cáncer, que puede ser el de cáncer o puede haber algunos otros. Sí, es el propósito de esto, de tratar de hacer. Mira, cuando los proyectos son buenos, empiezas a conseguir, le llaman, ¿cómo le llaman? Etapas, no son etapas, son
Capital de riesgo. No. El riesgo. No, ya se pone el proyecto a recoger dinero, por ejemplo, este proyecto en cáncer. Puedes decir, bueno, vale 100 millones de dólares o 50 millones de dólares. Entonces necesito otros 50. Entonces ya entran otros inversionistas con 50. Y ya que está en otra etapa, entonces ya lo pides, ya vale 400. Entonces ya pides 100. Entonces ya entran 100 millones. Y así es como hacen los proyectos. Y son proyectos de que se llevan varios cientos de millones de dólares, dependiendo la magnitud del proyecto, ¿no? Y es como un proyecto ya preparado y todo, listo para echarlo a volar. Entonces, ¿cómo se llama, nombre? Se llama... Rondas. ¿Eh? Sí, como rondas. Entonces, la ronda ya, entonces pides tú, le das un valor al proyecto y pides dinero para que puedas seguir levantando el proyecto, porque esto se lleva mucho dinero. Sí, es precisamente lo que tratamos de hacer, es cómo ayudar para que los proyectos se vuelvan, aterricen y se vuelvan sólidos. Mira, en el momento en que el proyecto es aprobado por todo el mundo y está comprobado en fase 1, digamos, ya es más fácil entrar a una ronda, a invitar inversionistas a que le metan dinero, porque ya está aprobado de manera fundamental. Ya pasó la ronda 1, ya se probó en 30 gentes, digamos, ¿no? Ya no me acuerdo cómo van las fases. Sí. Sí. En fase 1, ¿cuántas personas son? 30 o algo. Pueden ser unas decenas. ¿Cuántas? Ok. Ya pasada la fase 1, pues ya se ve que es algo que funciona de manera importante. Entonces ya, entonces está en una etapa en la que puedes buscar el consejo. Yo lo que más le pediría es a Pablo, por ejemplo. Sí. O según el efecto que vaya a hacer esa medicina. Entonces esa medicina ya toma, ese proyecto ya toma un valor importante y se encuentran recursos relativamente fácil para que ese producto llegue a ser utilizado de manera masiva por los laboratorios. Pero ninguna de aquí está en fase 1. Sí, la del cáncer, ¿no? No sé. No sé. Somos una serie de investigadores, todos en crecimiento consolidado, de los cuales todos nosotros tenemos en su mayoría protocolos de investigación que ya han estado en una fase 1, 2 y que están en una etapa de maduración para una patente. Estamos ya está en fase 2. ¿Y cuál es el producto? ¿Para qué sirve la medicina? ¿La investigación? ¿Para qué? ¿Qué es lo que creo? ¿Qué medicina creo? ¿Para curar qué cosa? Es que son 80 productos diferentes de investigación. Todos ya emanan. ¿80 en fase 2? No. Cada uno de estos protocolos o productos de investigación tiene diferentes etapas en su consolidación. Hay diferentes... ¿Cuántos hay en fase 2? Desconozco. Yo le puedo hablar del mío en fase 1. Fase 1. ¿Para qué sirve? Esto sirve para contrarrestar la obesidad, trabajar en la resistencia a la insulina y más aún, lo más innovador, es un inmunomodulador que está reduciendo la inflamación sistémica. Pues y ya... contra Ozempic, porque Ozempic está arrasando en el mundo porque es una adelgazadora. Y está como, se ha agotado la medicina por todos lados, Ozempic, que sirve para la diabetes. Independientemente del producto, la sal, efectivamente, estamos en nichos, encontrando nichos de innovación. Esta innovación que yo le propongo es inmunomodulación, reducción de inflamación sistémica con un producto que está en próspera una patente. Ahora, doctor, estamos en este curso capacitándonos. Nosotros somos embelesados de la investigación, pero no somos empresarios. Hoy estamos aquí aprendiendo a formar un ecosistema. ¿Cómo debe estar el ecosistema? Con un comunicólogo, con un inversionista, con un financiero, un administrador. Eso es lo que estamos en este momento nosotros capacitándonos. Sí, tendríamos una capacitación selectiva a 28 grupos, sería formidable.
que nos llevara entonces, sí, a presentar todo este proyecto con todo un esquema de financiamiento. ¿Qué es lo que el doctor Kesenovis propone? ¿Llevarían 28 proyectos a quién? A ustedes, no, los no, inversionistas. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si es nuestro líder de financiero nacional, ¿por qué no? No es mi campo. Bueno, a ver, perdón, pero necesitamos poner orden. Muchas por gracias, eso doctor. Pedí las preguntas por escrito. Yo creo que todo lo que estamos mencionando es útil para ayudarlos a ustedes a pensar de qué es lo que se requiere. Es muy importante que mantengamos una estructura simple, porque si no se nos va a volver muy complejo. Entonces, yo espero que aprendamos de todo esto, cómo poder tener una manera simple de progresar y de hacerlo saber. Mira, yo creo que lo simple es tener proyectos simples, no 28 juntos, porque sí. Eso es un regaderazo, es un aguacero. Es decir, ¿cuáles son? Hay que dividir esos 28 uno por uno. ¿Cuál claro. es su función? ¿Qué avanzado está? Si ya está en fase 2, si ya pasó exacto. la fase 2, si está en la 1, pues que pase a la 2. Exacto. Si en la fase 2 va bien, ¿quiénes son los que compiten con él en el mundo? Exacto. ¿Qué costo puede tener, etcétera? Yo creo que eso es muy interesante. Lástima que esta organización, COFEPRIS, no ayuda ni con ACID. No. Que sería ideal. Ahora, lo que pasa es que si la medicina es competitiva, los que tienen interés en eso son los laboratorios. Sí. ¿No? De tener una nueva medicina que puede curar la gordura o que puede ser buena para la diabetes o que se aplica en lugar de insulina. Bueno, ya hay varias en ese sentido. Yo creo que es importante ir madurando y las que vayan madurando, ir planteando para que se invierta. A lo mejor hacer un fondo de inversión nacional, pero creo que ya lo tienen. Ese fondo que tienen ahí, pues le meta dinero, nada más que aquí es de decenas de millones de dólares. Aquí la idea es cómo podemos ayudar a que toda esta gente que tiene iniciativas lo presente, lo madure y tenga su proyecto y ver si vale la pena o no, porque claro. no todos los proyectos valen la pena. Ahí es donde hay que estar al tanto de lo que está pasando en el mundo. Exacto. De manera completa, integral, saber qué medicinas hay, cuáles están exacto. funcionando, con cuál puedes competir, con cuál no puedes competir, qué medicina. Yo creo que eso sería muy interesante. Y por ejemplo, qué bueno que están trabajando en lo de la insulina y la diabetes y la obesidad. Sí, y a ver, aquí está Alejandro Frank, que creó lo del C3 y me está pidiendo que quiere decir unas palabras del C3. Señor rector, ingeniero, me congratulo de esta reunión. Doctor Cifuentes, doctor Kesenovic, quiero decirle que el C3 es una innovación dentro de la UNAM. Es un intento de conjuntar esfuerzos de las muy distintas áreas que tiene la UNAM. La UNAM tiene una riqueza intelectual impresionante, pero las distintas especialidades no se hablan, básicamente, o son puntuales. El C3 fue creado con la idea de innovar, de poder llevar a cabo los análisis. La diabetes es un problema multidisciplinario, obviamente. La complejidad, no voy a meterme en ese tema, no, pero es toda la correlación, no es solo la multidisciplina, sino la interacción entre todos nosotros. Entonces, le quiero decir que cuando lo oí hablar, lo pude haber grabado y su discurso era los propósitos del C3. Eso es lo que quiero decir. Y le pido que, por favor, nos permita acercarnos. El emprendimiento del doctor Kesenovic me parece una muy interesante manera de intentarlo, el acercarnos a productos, a empresas. El C3 tiene decenas de proyectos, no le voy a decir si están en fase 1 o fase 2. Lo que hemos logrado es la conjunción de esfuerzos de múltiples especialidades. Aquí está el doctor Cifuentes, aquí está el doctor Kesenovic. ¿Yo lo saludo en general? No, en general, movilidad, energía, todo. Incluso acoso sexual. Acá. Tenemos, y no, sí, tenemos planteamientos muy importantes de cómo
intentar atacar estos problemas. Yo creo que un factor básico es tener emprendimiento en apostar por los jóvenes, por los más jóvenes. El problema que tenemos es que los que llegan al doctorado llegan etiquetados, trabajan con alguien. Aquí en este centro no hay investigadores de planta. La idea es la flexibilidad. Usted podrá ver que en los institutos tradicionales se congela la investigación. Es muy difícil, dado la manera como nos juzgan el SNI, el CONACYT, que es un desastre en este momento, no es fácil que la gente deje su trabajo y reaccione ante la pandemia, ante el cambio climático, etc. Este lugar es un lugar flexible, amplio. Okay, perdón, que deje su trabajo y que... En lo que está haciendo. Usted llega con un experto. ¿La pandemia o sin la pandemia? No. Entendía. Se refiere a decir nucleares. Quiere venir acá a compartir. Ya, voy a terminar en un minuto. Lo invito a que nos invite a contarle de este proyecto. Es un proyecto que ya tiene una década, por lo menos. ¿Y qué que intenta en ir esa década? Muchas cosas. Aparte de que se reúnan y todo, alguna cosa. Sí, sí. ¿Algún cosas proyecto que ya se haya ejecutado? Con el doctor Carlos Aguilar Salinas estamos atacando la diabetes, el doctor Christopher Stephens aquí, de muchas maneras estamos creando productos de alertas tempranas. Todavía no, por ejemplo, de infarto y de otras cosas. No quiero abusar, el doctor Krasnovich me está viendo de una manera muy curiosa, pero le dejo una pregunta. Es que quiero que no sea nada más de uno, porque hay mucha ya sé. Gente que yo aquí quiere. Paro, aquí me detengo y le dejo solo una pregunta. El mundo ha cambiado por el cambio climático. ¿Qué opina usted que vamos, el cambio climático? Mira, el cambio climático, en los 4.500 millones de años que tiene la Tierra, ha habido muchísimos. En los últimos 2 millones ha habido 5 glaciaciones. Entonces ha sido natural que se vaya del frío extremo al calor extremo, carbonífero, tal. Ahora, el hecho es que estamos en una etapa de cambio climático. Yo lo único que diría, aunque mucha gente no estará de acuerdo conmigo, qué bueno que es cambio a calor y no a una nueva glaciación. Esa nueva glaciación se supone que vendrá en 60.000 años, según los últimos 5 que ha habido, que dura 80.000 el periodo interglacial. Y que hay que cuidar y tener presente que ese cambio climático tiene consecuencias muy delicadas, muy importantes, y que una de ellas, aparte de que suba la temperatura, es que se va a subir el nivel del mar 30 o 40 metros, en no sé cuántos, en 50 o 100 años, y que va a inundarse poblaciones de millones de gentes en Bangladesh y en tal lado, y que eso no se ha previsto. Y la otra que yo creo que hay que hacer es desarrollar tecnologías para absorber el carbón y liberar el oxígeno. Entonces, en lugar de decir, se genera mucho CO2, hay que pararla, hay que absorber. En estas investigaciones que están haciendo, encontremos una forma tecnológica de separar el carbón del oxígeno, liberar el oxígeno y absorber el carbón. Y ya se está haciendo en otros lados. O hay unas plantas que absorben 10 veces más, o pintar los techos de blanco todos para que se refleje el sol, porque se está derritiendo el Ártico y la Antártida al rato y se va a hacer chico, ya no refleja y absorbe calor. Que todos los techos fueran blancos para que se reflejara y ya no se calentara. Es decir, buscar fórmulas, ¿no? Pero lo que hay que hacer es, en lugar de quejarse y pelearse y decirle lo peor a todos los demás, resolverlo, atenuarlo. Sí, aquí tengo... ¿Pero tú querías decir algo? No está muy insistentemente. Le dije que me la mande, mándamela. Ya la pasé. Sí, ya la tienes. Pero no sé cuál es, así es. Alcalá. ¿Qué? Alcalá. Ahorita la busco, aquí está. Ahorita hago tu pregunta. A ver, la pregunta de Sergio Alcalá es, ¿algún consejo para docentes y educadores en el entorno actual? ¿Algún consejo para los qué? Para docentes, va más para el doctor Graue, creo, con gusto. Para docentes y educadores en el entorno actual. Bueno, yo creo que primero con gran optimismo hay que ver el futuro y lo que viene.
yo creo que también hay que ser muy empáticos hacia los jóvenes, entenderlos. Viven momentos muy difíciles. Están con una incertidumbre laboral. No saben qué les va a suceder. Yo creo que esta parte y cómo pueden desarrollarse en un futuro, los de mi generación sabíamos qué iba a suceder. Estudiamos y sabíamos a dónde íbamos a trabajar. Esto no sucede con los jóvenes hoy en día, no con todos al menos, ¿no? Entonces, primer consejo sería empatía de los jóvenes, entenderlos. Procurar adoptar todas las tecnologías de la información. A veces no lo hacemos porque ellos lo hacen mejor que nosotros. Entonces hay una negativa a usarlas, ¿no? Para que no se me vean mis defectos, ¿no? Yo creo que en esto tenemos que seguir trabajando. La pandemia nos hizo notar que sí podíamos. Vamos, en una semana pudimos trasladar la universidad a distancia. 15.200 docentes tomaron clases en función para poder usar las nuevas tecnologías de la información. Y este regreso súbito que tuvimos nos ha impedido transformar los planes de estudio para hibridizarlos bien. Pero ese es el siguiente paso. El siguiente paso es poder poner muy buena parte de nuestra educación en línea y en forma complementaria a la presencial. No sé si con esto. Sí, pero creo que el ingeniero Slim quería decir algo también. No, bueno, yo creo que está claro lo que dijo el rector. Y yo nada más le agregaría que cada vez más se va a complementar la educación con la educación en no presencial, ¿no? A través de la conectividad. Entonces, los maestros, puede haber muchos maestros que empiecen a crear las materias que se van a difundir ahí, como lo hizo Khan, de Khan Academy. Ahí se puede estudiar álgebra, matemáticas. La historia está muy floja, o sea, no está muy bien lo de historia. Entonces habría que hacer historia de México, además, y no de Estados Unidos. Entonces yo creo que esas son las cosas que se pueden ir aportando, porque va a haber mucha conectividad. La idea es que todo el mundo pueda tener conectividad, o el 80-90%, y va a ser un medio también de aprendizaje, ya sea el académico o, como decía yo, el de capacitación. O que se meten unos a navegar ahí a ver qué aprenden y ven y buscan las materias que les interesan y los campos en los que quieren aprender y ver sus gustos, sus intereses. Y aunque le choca que le dé las gracias aquí, aprovechando esta pregunta, muchas gracias, ingeniero, por todo el apoyo que nos diste para poder pasar la universidad en línea, como decimos. Muchas gracias. Me quedan muy poquitas preguntas aquí. Adelante. Oye, muy poquito tiempo, además. Déjenme preguntarles a los dos. ¿Cómo crear iniciativas en el ámbito de desarrollo tecnológico? Porque muchos de los proyectos que se mencionan aquí requieren finalmente de asociación tecnológica para llevarlos a cabo. Te la dejo completita, ingeniero. Pues, ¿no podrías dar un ejemplo? Sí, claro. Sí, claro. Por ejemplo, ¿cuál, qué necesidad tecnológica, de qué tipo? Ah, que alguien dé un ejemplo. No, a ver, pásaselo a mi hijo, ¿no? A ver, Carlos. No está difícil. ¿No? Yo creo que va a ser de las cosas donde más rápido se va a ver la inteligencia artificial. Hicimos un ejercicio con una empresa de inteligencia artificial, una aplicación que nos iba a tomar 4 meses de desarrollo, la desarrollaron en 48 horas. Y solamente tienes que saber qué quieres pedir a la inteligencia artificial para que te entregue el desarrollo terminado. Entonces, creo que esos procesos tecnológicos que requieren programación, muy rápido vamos a ver cambios y va a estar disponible para que, pues, tú en línea puedas pedir lo que necesitas y te entregue la inteligencia artificial tu aplicación terminada. Sí.
Evitemos el diálogo. A ver, aquí tengo una pregunta muy personal para los dos. Y dice, ¿cuál ha sido la decisión más estratégica en su actividad profesional? Es para los dos, ¿eh? ¿Cuál es la decisión más estratégica en su, cuál ha sido la decisión más estratégica en su actividad profesional? Yo la voy a contestar muy rápido, es que ahorita te la dejo. Y no creas que fue con gran estrategia, ¿eh? Pero yo creo que la gran decisión en mi vida, profesional, fue concursar por la rectoría. Pero esto es algo que nace de las entrañas, sin una planeación muy grande, ¿eh? Finalmente, el momento que lo decidí, por supuesto, me puse a trabajar en el proyecto de desarrollo que presenté a la Junta de Gobierno, pero no hubo un proceso de planeación estratégica larga, pero eso es lo más importante, ¿no? Okay. Pues bueno, no sé si es la más compleja o la más simple. Fíjate, anteponemos la familia a las cosas. Claro. Entonces, primero está la familia, luego está la empresa, y luego están tus intereses personales, tus hobbies, qué te gusta, si a alguno le gusta jugar tenis, a otro le gusta viajar al campo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo traigo ahí tres retos que me interesan mucho, que alguna vez empezó el primero, me invitó el rector Sarucán a su casa para hablar de eso, del origen del universo. Yo no creo en el Big Bang. El Big Bang ocurrió, pero no creo que sea el origen del universo, y que de repente no había nada ni nadie, pum, 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 vino el Big Bang y ya apareció todo, ¿no? No lo creo. Y fue hace 14.500 millones de años, y ahí está, las estrellas están a 18.000, entonces yo creo que fue la implosión de un gran hoyo negro. Eso fue el Big Bang, en mi opinión. Bueno, luego la materia negra, y yo creo que son también hoyitos negros, porque pues no se ven y tienen atracción gravitacional, pues vuelen a hoyo negro. Pero eso es una, el origen del hombre. O la otra, que esa es muy interesante, ahora sí que se las dejo de tarea a algunos de los que les interese. Todo lo que ha pasado en los últimos 10.000 años lo conocemos. ¿Qué era el mundo hace 10.000 años? ¿Qué, hace 8.000? Hace 300, 200 años. Hace 200 años no había luz, no había autos, no había andal, no había tal, no había tal, no había tal. Nos movíamos a la velocidad de la vela y del caballo, ¿no? Entonces... Pero no estás contestando. No, es que quiero ir a otra cosa. A ver, no, ya, no, ¿quieres ya saber cuál es tu decisión? La decisión es la familia. Esa fue, ya la contesté. A ver, yo le pregunté. Nada más estoy aprovechando el tiempo. Por a ver, se lo pregunté en el Sumaya. ¿Cuál fue el primer cuadro que compraste? ¿Tu prima qué? Tu primer cuadro que compraste. Cuéntales. Sí, no, eso... Es que yo me casé y no tenía dónde ir, entonces mi suegra nos consiguió un departamento rentado, amueblado, mientras que yo hacía un edificio. Entonces ya cuando nos íbamos a cambiar, fui a una subasta que había de Jorby, y ahí compré ese cuadro de León el Furioso. Su decisión estratégica fue casarse. Esa fue una decisión estratégica. No fue estratégica. Termina de cambiarme de casa. Termina porque te interrumpió. No, decía que la otra cosa que es muy importante es que en 200 años ha pasado todo esto, ¿sí? Bueno, el Homo sapiens tiene como 500.000, dicen que son 200, ya van para arriba, ¿no? Pero el Neandertal yo que tiene 500 o 600.000 años y el sapiens por ahí, ¿sí? Y la interglaciación pasada fue hace 130.000 años. ¿Qué pasó en 80.000 años con los humanos teniendo al sapiens viviendo en el... ¿Qué pasó durante 80.000 años? ¿Qué hicieron, no? Entonces, eso es lo que hay que ver. El pasado periodo interglacial duró 80 o 90.000 años. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicieron nuestros antepasados? Ya tenían, ya no era ni el Neandertal, ni el Homo erectus, ni tal, ya era el sapiens. Era un sapiens, tal. ¿Qué hicimos durante 80.000 años? Y ahorita lo que hacemos en 200 y 300 y 1.000. Es muy interesante cuestionarse eso.
Le voy a pasar, sí, en los últimos 10 y 20. No, pero los otros duraron 80 mil años. ¿Qué hicieron? ¿Dónde están las huellas de su presencia? Creo que el doctor Soberón quería decir algo. Bueno, yo tenía una pregunta que me surge de una experiencia que tuve cuando estuvimos en el ámbito de la innovación en el Reino Unido, y que decían allí algunos de los que trabajaban en esto de fomentar la innovación, que le tenían envidia a los Estados Unidos y que muchos de los descubrimientos que se hacían ahí mismo en el Reino Unido se desarrollaban a nivel comercial en los Estados Unidos. Y señalaban un concepto que me pareció importante plantearle, ingeniero, en lo que yo percibí que es su optimismo al respecto del futuro. Y esto que nos dijo de que no importa el ambiente, si está más adverso o más favorable, siempre hay algo que hacer y es para hacerlo bien y para avanzar. Porque en ese optimismo está la parte contraria de lo que señalaban estos colegas británicos. Decían es que en Estados Unidos no le tienen miedo al fracaso. En Estados Unidos se puede emprender, fracasar y volver a empezar. No sé si me pudiera comentar un poco su punto de vista al respecto de esto. Bueno, yo creo que estamos viviendo el periodo de transición de la sociedad industrial a la nueva sociedad, y esto está creando miles de problemas. O sea, el cambio civilizatorio, la transición significa cambio, y hay muchos países que se resisten al cambio. El problema de Inglaterra es que fue colonia. Era dueño de todo el mundo, de medio mundo. ¿Sí? Entonces, cuando viene la sociedad industrial, esconde la parte de son los que empiezan en la parte de sociedad industrial, tienen secreto la producción agrícola, la producción textil, como la tenía la seda, la tenían los chinos durante años, ¿no? Entonces tienen eso escondido, tal, los americanos, se pasa un maestro que lleva la tecnología allá, y los ingleses no saben entrar al desarrollo industrial. Y los americanos se lo comen, el desarrollo industrial, que es básicamente en la etapa posterior al motor de vapor, ya cuando entra la electricidad y el motor de combustión interna. Entonces ahí Estados Unidos viene el desarrollo. Pero hoy Europa se está quedando por su nivel de confort. Vemos que se vuelven locos en las calles por 2 años que les quiere subir el presidente de edad de jubilación. Se están quedando Europa se está volviendo una especie de museo, donde lo único que vas a ver es turismo, pero ya ni la misma Alemania dinámica, la Alemania de la Segunda Guerra, de la posterior a la Segunda Guerra, está desapareciendo. Y decía Alvin Toffler que el nivel de confort de Europa lo está frenando para su desarrollo. Y hoy salta a China en los últimos 20 años, porque casi todo lo ha hecho este siglo, aunque claro, viene desde el 78, y China viene de una sociedad agrícola de autoconsumo a una sociedad industrial moderna, pero con desarrollo tecnológico. Y eso es lo que le está ganando a los americanos. Los americanos dejaron de producir bienes. La sociedad americana es de servicios, ya no producen bienes. Entonces ahora están teniendo o queriendo entrarle algunos bienes, y la alternativa de Estados Unidos para producir bienes se llama México. Entonces, el gran desarrollo que viene en México, ahora sí que ya no va a ser problema de corrupción ni de ineptitud de los gobiernos. Ya una vez que se establezca esa sustitución de importaciones y esa en el que se va a ahorrar el transporte y va a dejarle de comprar a su enemigo, que es China, es México. Porque México, no solo por los salarios bajos, sino porque el mexicano sabe trabajar en la industria. Allá se echan sus coffee breaks a cada rato, se para la maquinaria, dejan de producir. Entonces, esa es la situación. Ahora, Estados Unidos sí ha tenido algo que lo califican muy bien, porque siempre ha tenido grupos que salen adelante. Tiene una vitalidad extraordinaria, y eso es gracias a sus inmigrantes. Los emigrantes son los que le han dado vida muchas veces a Estados Unidos, porque tú ves el centro norteamericano y tales áreas que están todavía en el siglo XVIII, ¿no? XIX. En cambio, ves la frescura del Silicon Valley, del lado de California, y está lleno de emigrantes. Entonces,
Aquí ahora lo que se viene son dos titanes, uno que está cayendo, otro que ya lo alcanzó, en que va a haber una confrontación económica y tecnológica. Eso veo yo. Y por ejemplo, el americano ya dijo de económica, y el chino ya dijo, no queremos guerra fría, queremos paz, tal, 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 y están ya planteados en esa situación, porque ya se dan cuenta que es absurdo pensar en una guerra militar de destrucción mutua a lo estúpido. Entonces, eso es una ventaja, que estén así, ojalá no llegue loco. Y desgraciadamente, en Estados Unidos no hay líderes. Ese es uno de los peros que tiene Estados Unidos y buenas partes del mundo. Entonces, yo creo que el esquema que se quedaron los Inglaterra hoy lo está subiendo toda Europa. No toda Europa. Mira, en España, ahí sí han aceptado los cambios. Con Rajoy, oye, les bajaron los salarios, bajó el poder de compra, hubo desempleo, hubo una situación muy difícil en España. Y en Francia no aguanta nada, ¿eh? Italia, pues, regular, y Alemania, pues, ya, es muy interesante que Europa se está volviendo un país ya viejo. Digo, no un país, una zona en la que la parte de tecnología, tú ves que hacen un Amazon en Estados Unidos, ya hacen un Alibaba y no sé qué en China, y un Mercado Libre en Argentina, imagínate. Y Europa, nada. Ya hacen no sé qué otra cosa allá, y Europa, nada. Entonces está quedando muy atrás Europa en esta parte de la tecnología. Entonces ahora lo que vamos a ver, y va a haber, mira, decía Alvin Toffler que el paso de la ciudad agrícola a la industrial trajo la guerra civil americana del norte industrial contra el sur agrícola, ¿te acuerdas? ¿No? Bueno, la guerra mundial 1, la guerra mundial 2, la revolución rusa, la mexicana, la tal, y hubo una serie de costos de la transformación de pasar de agrícola y rural a urbano e industrial, ¿no? Pero ahora tenemos que pasar esta sociedad tecnológica y México está en una posición muy importante para lograrlo. Ya vimos, por ejemplo, que fíjate qué interesante, Lula se fue a ver a Biden al mes. Y al mes y medio se fue a hacer un acuerdo con el de China. Es de Brasil. Y es Lula. Y luego va Maduro a ver a Lula. Porque ¿qué pasó? Como los árabes se fueron con los rusos al petróleo, ahora Estados Unidos regresó con Venezuela. Ya Estados Unidos, Chevron, está produciendo petróleo en Venezuela. Afortunadamente ya al rato Venezuela se va a incorporar a América. Bueno, pues yo de veras quiero agradecerle al ingeniero Slim y al rector Graue que hayan compartido esta charla en forma abierta con todos nosotros, y nos crea mucho espacio de reflexión, que es lo que hemos hecho durante todo el seminario, y espero que podamos aterrizar parte de los propósitos que tiene el seminario y encontrar la manera de hacerlo simple y favorecer emprendimiento e innovación. Yo les pido un aplauso para los dos, por favor.